Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es en esta segunda emisión del día jueves 21 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecida siempre de que nos den todo su amor y todo su cariño, sabiendo que tenemos nueva programación para ustedes, sabiendo que tenemos nuevos invitados, nuevos análisis y también nuevas contrataciones. El Jacobo García lo vieron en la mañana, ya hablamos de esto en la tarde con MMB. Muy maravillosos... Muy muchachos valiosos, no me acuerdo el nombre, muchachos muy valiosos, así es, porque vamos a hablar en ese programa de momentos muy virales, así que no sean mal pensados, ya lo saben y nos pueden ver en la mañana también, suscríbase a nuestro canal para que no se pierda cualquier programación que tenemos para ustedes, ojo que no solo son los en vivos y este nuevo programa, sino también tenemos los cortos que hacemos, otros videitos más cortitos, todo eso para ir aumentando de suscriptores. Ya somos 170.400 y subiendo. Gracias a todos por activar la campanita y darse cuenta siempre de que estamos aquí activos. Y ahí lo tienen. ¡Pum! Suscribirse. Y una cosa que quería comentarles es que Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Y ahí sale la página web para que no se pierda de ninguna información que tiene la Alcaldía de Guayaquil para ustedes. Gracias por aportar en el super chat también, si pueden hacerlo, y en todas las membresías que de vez en cuando salen por ahí. Ahí sale. Cuando sale super chat, usted dice, a ver, me queda un dolarito, pa, lo voy a donar. Y cuando sale también membresías, usted ingresa. Ahí las tienen en pantalla. Y pues... ustedes saben que los en vivos también, los de la noche sobre todo, lo estamos pregrabando por la situación de la energía eléctrica, que según Daniel Noboa, ya para diciembre, él prometió, él lo dijo que en diciembre iba a solucionar todo el tema de la crisis energética y que en diciembre no habrá apagones. O sea,
ya empezó la campaña, aunque nunca ha dejado de estar en campaña, pero ya digamos que es el primer elemento de campaña. Para analizar esto y mucho más, conversaremos ahora con Carolina Jaramillo, que está con nosotros. Ella es comunicadora, también analista, ha estado también en muchos medios conversando sobre la situación política del país para poder entenderla. Y ustedes saben que a mí me encanta también analizar, sobre todo para poder aprender junto a ustedes. Mi querida Caro, mi nueva amiga, voy a decir ahora, para fastidio de algunos. Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y qué gusto tenerte aquí en Ingo.es. Hola, alumna querida. Qué gusto estar en tu programa. Qué gusto saludar a toda tu audiencia. Siempre es reconfortante estar en estos espacios donde siento que hay mucha diversidad y mucha pluralidad. Así mismo es. Así que empecemos, Caro. Voy a empezar por esto último, ¿no? Analizando un poco este comportamiento de, digamos, campaña, candidato presidente que tenemos como lo es Daniel Noboa. Hace unos días Décio Machado estaba con nosotros y nos decía... Probablemente en su plan de campaña esté que aproximadamente cerca de las elecciones, Daniel Noboa restablezca el servicio de energía eléctrica, encuentre, entre comillas, las soluciones y que ya no haya más apagones. Justo ayer veíamos un Daniel Noboa diciendo, en diciembre ya no va a haber más apagones, es Navidad, están las emociones a flor de piel. ¿Es parte de esta campaña, Caro? ¿Cómo estás viendo esa situación? Definitivamente, Alondra, el tema de la energía, el tema de la crisis energética es un factor determinante en el proceso electoral, porque las expectativas, digamos, las emociones son un parámetro, digamos, cuando nosotros nos acercamos a las urnas, ¿no? Y ahora mismo que estamos tan afectados, ahora mismo que el estado de ánimo de los ecuatorianos está tan pesimista, el hecho de que tengamos un candidato presidente que nos genera una expectativa respecto del restablecimiento de la normalidad en este servicio, sin duda nos va a ilusionar de alguna manera. Hoy en la mañana conversábamos con algunos periodistas, conversábamos con algunos amigos y decíamos, hoy en día se ha vuelto absolutamente normal que nosotros tengamos esta expectativa de recibir la programación de la próxima semana o de los próximos días y tener esta pequeña esperanza de que tu apagón no sea de 12 horas, sino de 8, y que no sea de 8, sino de 6. Entonces, en este entorno, Alondra, a mí me parece que es parte de la campaña electoral, no, entre comillas, de la gestión de gobierno, generarte esta expectativa de en diciembre se acaban los apagones. Digamos, lo triste y patético de este ofrecimiento es que finalmente, y el otro día suena muy extraño, pero alguien en una entrevista nos hacía caer en cuenta, y ese alguien era el ministro de gobierno, que finalmente la suspensión de un servicio básico termina siendo un delito, Alondra. Entonces, en la práctica, Alondra, los ecuatorianos estamos sometidos a la suspensión permanente de un servicio básico por múltiples factores, ¿no? Que van desde el descuido, desde el sistemático desmantelamiento del sistema energético ecuatoriano desde hace 7 años, pasando por temas del cambio climático, que sin duda son comprensibles, digamos, ¿no? Pero respecto de tu pregunta, sí, es indispensable entender que ahora mismo uno de los factores fundamentales para comprender el proceso electoral es la crisis energética. Y en ese sentido, vamos a tener a todos los binomios hablándonos sobre este tema. Tuvimos expertos en COVID, tuvimos expertos en seguridad, y hoy vamos a tener expertos en energía. Claro, de hecho, con lo que mencionas, el otro día también veía a Luisa González, candidata a la Revolución Ciudadana, también explicando un plan que digamos, invita a todos a que ya lo pongan en práctica, etcétera, un plan de energía eléctrica. Me imagino que también hay un asesoramiento con alguien que conoce ese tema, pero también todos, o sea, toda la campaña va a estar enfocado también a este tema de la energía eléctrica. Y te pregunto, ¿funcionará para el electorado? O sea, ¿funcionará estas propuestas para el que vaya a votar? Dice, ah, no, mira, tal persona tiene esto, esta solución, la otra tiene lo otro. ¿O realmente no cala en la gente?
A ver, yo creo que es muy poco probable que el electorado se acerque a las urnas con unos niveles de información deseables. O sea, la experiencia nos dice, Alondra, que, y peor aún con la cantidad de binomios que tenemos en este momento, es muy poco probable que el ecuatoriano promedio conozca los planes de gobierno. El otro día me pedían en algunos espacios que qué recomendación haría yo para que los ecuatorianos voten de forma consciente porque toman malas decisiones. Mi reflexión personal, Alondra, es, a ver, o sea, yo creo que hay que exigirle más a la clase política, no al electorado, porque finalmente estamos hablando de personas que no tenemos servicio de energía eléctrica, no tenemos acceso a buen servicio de internet. ¿En serio le vamos a pedir a los ecuatorianos que se visiten la página web del CNE, se descarguen 16 PDFs que muy probablemente están mal escritos, hasta con faltas de ortografía, y que además muy probablemente van a ser incumplidos en la gestión de gobierno? Porque hagamos memoria, Alondra. En los últimos tres gobiernos, si no me falla la memoria, el denominador común ha sido que una vez que están en mandato, no cumplen sus planes de gobierno. Y es entendible que por ciertas coyunturas normales en un país como el Ecuador haya ciertos cambios de planes. Lo que es absolutamente anormal es que un mandatario, una vez en el poder, haga un giro de timón por completo. Entonces, en ese sentido, me parece que las campañas orientadas a hacer estas estrategias de tratar de explicarle al electorado cuáles van a ser las acciones, digamos, lo más desglosadas posibles, yo lo considero casi una pérdida de tiempo. En el mundo ideal, esto debería funcionar así, Alondra, pero lamentablemente las elecciones en Latinoamérica son plebiscitos emocionales. Es decir, tienen que conectar con la gente y la gran masa del electorado se mueve por este tipo de, digamos, de emociones o sentimientos que a la final del día van a conectar. Lo vimos en la elección pasada. Un hecho lamentable como fue el asesinato de Fernando Villavicencio pateó el tablero electoral. Y eso no tiene que ver con propuestas, Alondra. Eso no tiene que ver con soluciones para el país. Eso tuvo que ver con un hecho lamentable que finalmente, digamos, cambió de un momento a otro las preferencias del elector, que identificó víctimas, identificó pseudos culpables y cambió de manera importantísima el futuro de todos los ecuatorianos. Antes de hablar esto, porque me gustó mucho esta frase de plebiscitos emocionales, sobre todo en Latinoamérica, antes de ir a esto, cuando tú hacías este análisis de estos últimos tres gobiernos de cambio de planes, también lo vimos de entrada con Lenín Moreno al momento de también traicionar toda la política que ya llevaba el correísmo y todo lo que vino después. Después viene Guillermo Lasso, en donde el problema de comunicación era demasiado evidente, donde decía una cosa y después el mismo gobierno decía otra cosa y se contradecían. Y ahora vemos a un Daniel Noboa que llegó con unas ideas, llegó con un debate, era el mejor de todos, o sea, el que iba a solucionar todo, y cuando llega, hemos visto todo lo contrario. Digamos, es que no tenían el plan o su estrategia para llegar a la gente y ganar elecciones estuvo enfocada a eso. A ver, yo creo que hay varios elementos en lo que tú dices, ¿no? Por un lado, yo creo que las formas institucionales que manejamos en el Ecuador son extremadamente débiles, ¿no? Estos requisitos, como por ejemplo de presentar el plan de gobierno, terminan siendo formalidades que no, digamos, no están sujetas a una vigilancia, no están sujetas a una fiscalización adecuada, porque son deliberadamente ignoradas por quienes deberían hacer la fiscalización, quienes deberían darle seguimiento, y la democracia termina reducida al día que nos acercamos a las urnas, ¿no? Es decir, creemos que vivimos en democracia porque finalmente hacemos el ejercicio de sufragar, nos dan el papelito, que si luego no te dan, pagas una multa y con eso puedes hacer todos tus trámites en las instituciones públicas. Pero ¿qué pasa después? Después, esos PDFs quedan almacenados en la página web del CNE y aquí no ha pasado nada. Tal como tú señalas, no fue solo el caso de Lenín Moreno, es el caso de Guillermo Lasso y más allá de nuestras posiciones ideológicas o políticas, Guillermo Lasso fue uno de los que se oponía tajantemente a los impuestos y su reforma tributaria, que además pasó con votos de las bancadas que le hacían oposición, digamos, se contradijo
completamente con sus propuestas de campaña. Y sucede hoy algo bastante parecido con el gobierno de Daniel Noboa. Es decir, nosotros, digamos, opinión pública informada, podemos reconocer estas evidentes contradicciones. Pero si tú me preguntas a mí, Alondra, el grueso de la población, ¿tiene alcance a estos reconocimientos o a estas reflexiones? Yo pensaría que no, porque vamos al inicio de nuestra conversación. ¿Por qué? Porque en las campañas, finalmente, no hay fórmulas donde los candidatos estén exigidos a mostrarnos sus propuestas principales de campaña. No, porque los ciudadanos finalmente vamos a las urnas llenos de emociones, vamos a Claro. las urnas motivados por aquello que nos conecta. Entonces, a ver, yo creo definitivamente que es una tarea de la clase política, es una tarea del Estado, de las instituciones democráticas, más allá de lo que funcione comunicacionalmente, más allá de lo que es una campaña política, hacer ejercicios de control democrático. Y ahí es cuando entramos en un grave conflicto. ¿Por qué? Porque cuando están los que a mí me caen bien en el poder, no voy a fiscalizar. Cuando están los que sí me caen bien en el poder, entonces Claro. entramos en estas ambigüedades. Y sobre todo cuando decías lo del tema de las emociones, por eso después es que criticamos mucho al electorado y decimos, pero ¿cómo creen que van a votar por una persona que le debe al SRI o una persona que no tiene no sé qué? Pero claro, si no hay ese ejercicio democrático y también no es la culpa netamente del electorado, sino de esta clase política, sino de los parámetros democráticos, sino también exigirle, por ejemplo, a un candidato que conozca todos la historia del partido, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer y que realmente lo puede explicar más allá de estos lugares comunes que utilizan los políticos, pues claro, ahí podremos tener a un electorado consciente de lo que está votando. Pero si no se lo hace, si simplemente son estos lugares comunes, estas cosas y estas frases bonitas, un debate que no se entiende con 3.500 candidatos, con dos que por ahí surgen algo, con tres peleas, con el otro, o sea, al final realmente culpamos iba a decir una palabra, pero culpamos al primerito que apareció por ahí, ¿quién es? Todos los ecuatorianos que van a votar, precisamente por Sí, eso. mira, Alondra, hay un gran debate alrededor de lo que está sucediendo con la vicepresidenta Verónica Abad, ¿no? Y es un debate que tiene, digamos, varios espacios, ¿no? Desde lo constitucional, lo legal, por otro lado, también una cuestión de género, pero justamente el día de ayer yo me ponía a pensar profundamente que, bueno, ¿qué está detrás de esto, ¿no? Porque me ha parecido curiosamente coincidencial lo que ha pasado antes de la inscripción de las candidaturas de Topic y Calvache. Fíjate qué coincidencia, ¿no? Es decir, justamente hay una ruptura entre quienes quieren ir como fórmula de presidente y vicepresidente, que es muy parecido o sospechosamente parecido a lo que ha terminado ocurriendo entre Noboa y Abad. Pero Exacto. cuando uno mira históricamente lo que viene ocurriendo con los vicepresidentes en el Ecuador, te vas a topar con factores en común que ya nos están diciendo la podredumbre en la que están los partidos políticos en este país. ¿Quién ejecuta el proceso de proscripción política de Rafael Correa? Es una pregunta que quiero plantearte y que inmediatamente cuando uno hace memoria, fue su vicepresidente, Alondra. Exacto. Fue Lenín Moreno Garcés. Y ustedes me van a decir a mí que este personaje era un perfecto desconocido para el expresidente Correa. No. En varias declaraciones públicas, el expresidente Correa se ha permitido decir que siempre supieron que era un tipo sin valores. Yo me pregunto, este elemento que me parece fundamental, que es formar cuadros políticos dentro de un partido, creo que ahora está dando como resultado que tengamos estos eventos bochornosos para la democracia. El caso de Abad, el caso de Calvache, porque más allá de los abusos del poder y de las discusiones jurídicas que pudiéramos tener, si nosotros miramos históricamente el caso de Moreno proscribiendo a Correa, luego asume el poder Moreno y tiene cuatro vicepresidentes al hombro. El problema de la memoria en los ecuatorianos es gravísimo. Tuvimos con Moreno a Glass, Vicuña, Sonnenholzer y Muñoz.
¿Es acaso normal que en un país nosotros tengamos cuatro vicepresidentes en un periodo de gobierno? No, no es normal. No quiere decir que seamos más democráticos. Luego tenemos a Lasso. Y Lasso escoge, y esto quiero que se me entienda bastante bien, por una coyuntura particular. Estábamos en época de COVID. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos un médico. Ok, ponen al médico como binomio. Asume Borrero como vicepresidente. Un vicepresidente invisible, Alondra, que solo fue visible cuando había escándalos de corrupción o había algún evento asimismo bochornoso que llamaba la atención sobre la vicepresidencia. Un vicepresidente invisible. Ok, te voy describiendo todo lo que ha sucedido con vicepresidentes históricamente, más o menos desde la época de Correa. Y ahora lo que estamos viviendo. Ah, pero además se suma un elemento más, Alondra. Yo escucho a varios líderes de opinión que hoy un poco como que ensalzan cuál ha sido la actitud de Calvache respecto de su renuncia al proyecto político de Toque. Yo me pregunto, Alondra, ¿por qué no evaluar cuál fue la actitud de la consejera Calvache en el Consejo de Participación Ciudadana? Eso, No exacto. es, no es Michelle Calvache quien denunciaba, pero vehementemente, a otros consejeros porque para ella era inadmisible que supuestamente hayan llegado auspiciados por un partido político. Y no es ella quien renuncia al Consejo de Participación Ciudadana justamente para, digamos, aliarse a un partido político y aspirar a la vicepresidencia. Entonces, yo creo que la falta de coherencia, ¿no? La falta de transparencia y las figuras políticas nos lleva a estos lamentables hechos que finalmente debilitan la democracia. Y terminamos envueltos en debates constitucionales, en debates jurídicos, que desvían la atención de los problemas estructurales. Y hay un grave problema estructural, Alondra, en el tema de los binomios que nos suscribe necesariamente hablar de sobre los partidos políticos, que no es nuevo, Alondra, que no debemos estar solo hablando del tema Abad o del tema Calvache. Miremos, insisto, quién proscribió a Correa fue su vicepresidente, fue Lenín Moreno Garcés. Por fin alguien lo menciona, porque nosotros hemos estado analizando sobre la situación de Calvache, Topic y demás, y aquí con Tupac teníamos esta discusión, como, a ver, no entiendo, están poniendo una posición como altamente democrática el hacer una página web para que todo el mundo se inscriba, para que cualquier persona se inscriba teniendo o no capacidades para hacerlo y de repente logran encontrar a alguien, entonces Michelle dice que no, porque no la dejaron, porque no le activaron el Zoom, y nosotros decíamos, a ver, yo el otro día lo mencioné, discúlpeme, en otra medida lo que le están haciendo a la Calvache también es una cuestión muy parecida a lo de Verónica Abad. Pero por otro lado, y tú acabas de mencionar algo importante, ¿cómo en 48 horas, Caro, tú vas a encontrar a un binomio o a alguien que realmente siga los estatutos o el plan de gobierno de un partido? Cuando tenemos históricamente a un Lenín Moreno que siendo parte de un partido por años, siendo vicepresidente, hizo una cosa como esta. Pero además, Topic va por el Partido Social Cristiano con Diana Jácome y Diana Jácome ahora está en el gobierno. Iba caminando con Lucía Jaramillo y Lucía Jaramillo dijo hoy, ah, ahí está, Topic es un correísta. O sea, digamos, en la política ecuatoriana solo hay que mirar para atrás para darse cuenta de que los procesos políticos y democráticos no se están haciendo bien. Y esto es como, siento que no, como que nos engañan, como que qué bacán, ¿no? Vamos a hacer esta página web, vamos a hacer. Y al final no hay un buen resultado y seguimos con lo mismo y no vemos una unión y una sinergia en los partidos, ¿no? No hay partidos. Es que no hay partidos, Alondra. No hay partidos. No hay cultura política. No hay formación política. Y creo que los procesos y los proyectos que han querido, digamos, nacer como partidos, nacer como movimientos políticos, lamentablemente se han visto truncados por ambiciones personales. Y esto es lamentable, porque yo creo definitivamente que hay gente muy valiosa, hay gente muy valiosa en la izquierda, en la derecha, en el centro, que ha tenido legítimas aspiraciones de cambiar la realidad de este país. Pero, digamos, en el camino, la perversidad de la configuración, de la estructuración política de nuestro país, te orilla a que esto se termine convirtiendo en lo que estamos viendo. Hoy, Juan Pablo Jaramillo, un buen amigo, decía, los partidos políticos parecen Airbnb.
Sí, los alquilas un momentito, los usas y los desechas, porque finalmente yo también tengo la impresión de que la política ecuatoriana es endogámica, ¿no? O sea, nos mezclamos entre nosotros y un día te pones una camiseta y al día te pones la otra y estás entre primos, entre amigos, entre sobrinos y entre familiares. A mí personalmente, cuando se han hecho estos últimos análisis con base en los datos de Comunicaliza, yo soy muy cuidadosa en decir, a ver, o sea, esto no es tan sencillo como atribuirle un porcentaje de población a este líder y bueno, estos votos se van a ir a este otro. Porque creo que el electorado es mucho más complejo que votos obedientes que a la voz de mando van a irse a uno u otro candidato. Para empezar. Y por otro lado, creo que estos aventureros de la política, esta gente que ve una oportunidad en un proceso electoral y decide lanzarse y conformar estas fórmulas, ¿no? Hoy voy contigo y mañana voy con otro, y a la primera pelea exponen los trapos sucios ante la opinión pública, te dejan ver precisamente la decadencia en la que estamos, digamos, en este sistema democrático tan débil, ¿no? Con cero institucionalidad. Claro, y como tú decías, es complejo, así como las emociones, y por eso no quería perderme este fragmento que tú me decías. En Latinoamérica los plebiscitos son emocionales, hay que conectar con la gente. Y te pregunto, Daniel Noboa, ¿realmente conectó en las elecciones de 2023, más allá del asesinato de Fernando Villavicencio y eso? Te pregunto por el cartón, por el Ken, por todas estas cosas. Y por otro lado, ¿crees que con todo lo que ha sucedido llegará a conectar con un nuevo electorado ya cansado, ya sin luz, sin seguridad y sabiendo que cómo ha actuado en estos últimos casi ya 12 meses? A ver, primero no me quiero atribuir la frase de los plebiscitos emocionales, una frase del académico Mario Riorda, maravilloso, genial, argentino. Primero. Segundo, a ver, yo creo que, insisto, creo que en el nuevo panorama electoral las expectativas son bajas, siento que es así, porque, insisto, estamos sobreviviendo, tenemos graves problemas con la energía eléctrica, en Quito se está hablando de los posibles cortes de agua y cuando hay expectativa baja, el hecho de que te digan la próxima semana no van a ser 8, van a ser 6 horas de corte de luz y en diciembre potencialmente no vamos a tener cortes de luz y quien tiene la decisión sobre eso es un candidato, yo creo que es potencialmente una fórmula que puede funcionar. Además de esto, Alondra, yo tengo la impresión de que el lugar de la oposición está desocupado. Es decir, no hay un liderazgo, no hay una fuerza política, no hay una figura que esté logrando hacer un contrapeso importante a la presencia de Daniel Noboa. Entonces, más allá de si ha funcionado la figura del cartón, el TikTok, el baile o cualquiera de estas acciones comunicacionales puntuales de las cuales no tengo datos para decirte esto tiene esta eficiencia en este tipo de población, yo creo definitivamente que el gobierno ha logrado o al menos logró al inicio, cuando estuvo en la segunda vuelta y al inicio del gobierno, logró entender que el electorado o los ciudadanos no estaban en ese momento conectados con la bronca política, es decir, no querían estar polarizados, estaban buscando lo que yo he escuchado repetir a mucha gente, la tercera vía. En ese momento, Noboa se convirtió en esa tercera vía, que además hoy intento en la mayor cantidad de espacios y hago realmente un esfuerzo para no caer en la tentación de estar en este debate correísmo-anticorreísmo. Yo creo que Noboa fue hábil en ese momento para situarse en ese punto medio, es decir, no quiero polarizar, quiero ser la opción que te trae una propuesta y que además está lejos de la bronca política. Creo que al inicio de su mandato y en el periodo, digamos, cuando él no era un candidato ni siquiera visible, él nos estaba hablando desde ahí y creo que eso logró conectar con un electorado que además estaba aterrorizado con lo que acababa de suceder. Es decir, los políticos y, digamos, la situación de país estaba al borde. Estábamos viendo cómo la política era capaz de asesinar a un candidato y, por otro lado, estábamos oyendo una voz
de un candidato joven que nos estaba diciendo: yo me alejo, yo le doy la espalda a la vieja clase política y les hablo desde las propuestas, ¿no? Sí. Con frases, digamos, cortas, pero interesantes, ¿no? Los antis tienen techo y los pro son infinitos. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que sí hay algunas diferencias importantes entre el escenario electoral que vivimos y el escenario electoral que se nos viene. ¿Por qué? Porque ahora mismo, Alondra, con la salida del tópico de la papeleta, no hay esa tercera vía. Creo que han eliminado esa tercera vía y si tú ves el pelotón de candidatos que están acompañando a Noboa y a Luisa, 11 candidatos están por debajo del 1%, es decir, no son una opción. Eliminada la tercera vía, la disputa se vuelve entre quienes jamás le votarían a un correísta y quienes, a pesar del desgaste del gobierno, se van a decantar por esa opción. Sí. Entonces, yo creo que esta es la reflexión que finalmente hizo que el gobierno pueda extinguir la opción de Topic y que tengamos ahora mismo en el porcentaje de indecisos quienes vayan a poner al próximo presidente de la República. O sea, para él fue, ¿a quién tuve yo ayer? Ah, Vivanco fue que estaba hablando conmigo y decía, no, ¿quién fue? Yo como entrevisto todo un montón de gente, me olvido, pero alguien nos decía justo eso. La idea de eliminar a Topic era que iba a ser mucho más fácil también para Daniel Noboa poder o intentar ganarle a Luisa González, porque vuelve la disputa del correísmo-anticorreísmo. Decio Machado decía eso. Entonces, claro, mientras no está Topic, que es el supuesto outsider, aunque ya lo hemos visto, pero el que nos propone otra cosa, el que no está peleando, el que es el G.I. Joe y el bombero y todo lo demás. La gente por lo menos dice, mejor voto por este porque por los dos ninguno me va a solucionar, le elimina y es mucho más fácil a Noboa ganarle al correísmo en ese sentido por la misma disputa de siempre, el clivaje correísmo-anticorreísmo. Y ahora te hago la pregunta al revés, ¿crees que el correísmo con Luisa González tenga una posibilidad, no de limpiar su imagen, porque ya son años y años y años de las mismas noticias, pero de al menos enganchar un poco con ese otro electorado, el nuevo, el joven que no votó en el 2023, pero ahora quiere ver opciones, o decirle a los jóvenes quiénes eran ellos y qué hicieron en su momento? ¿Tiene esa posibilidad de cambiar un poco el tablero o no? A ver, me parece que las campañas siempre tienen posibilidades al otro. Es decir, o sea, una buena campaña tiene la posibilidad de renovar, de conectar, de tender puentes. O sea, yo creo que ahí está la magia de hacer campañas políticas, ¿no? Tengo dudas sobre la candidata porque creo que es una candidata que ya estuvo en las elecciones pasadas y, digamos, ya puesta en la papeleta, tuvo un techo y estamos enfrentando una potencial segunda vuelta con alguien que ya estuvo en segunda vuelta, ¿no? De lo que he visto hasta ahora, y me puedo referir exactamente a eso. Siento que la comunicación de la campaña, de la pre-campaña, de la Revolución Ciudadana, de la candidata a la Revolución Ciudadana, no ha hecho cambios significativos que a mí me permitan decir que ahora mismo ellos están entendiendo cuáles son las lógicas comunicacionales del nuevo electorado. Hace unos días, precisamente antes de dar una entrevista, me metí a las redes de Luisa para poder referirme con más propiedad a lo que yo quería hablar sobre esa campaña o sobre esa pre-campaña. Y me topé con un video de 2 minutos y alrededor de 40 segundos sobre el plan energético que esa campaña y que esa candidata propone. Mi primera reflexión, Alondra, fue si yo, que estoy dedicada al análisis político, me parece largo, cansado, confuso, ver un video de 2 minutos y 40 segundos, no me imagino el grueso del electorado que es 15 años menor que yo y que, te digo, puede verte un video de 15 segundos y ya es bastante. ¿Me explico? Sí. A mí no me gusta, yo no soy del equipo de consultores que denosta a los jóvenes y te dice que los jóvenes solo quieren verte bailar y solo quieren estar conectados con las cosas de actualidad y no hablan de política.
Por el contrario, yo estoy convencida de que primero no se debe hablar de el grupo de los jóvenes. Los jóvenes son diversos, muy diversos, y no son homogéneos, ¿de acuerdo? Yo creo que hay mucha criticidad en los jóvenes y creo que están mucho mejor informados de lo que yo, al menos cuando tenía 21 años, estaba informada, 25 o 16 años. Creo que están muy bien informados y son muy críticos además. Claro. ¿De acuerdo? Pero me parece que en términos de consumo es muy complejo que un joven, es muy complejo que cualquier persona te consuma un video de 2 minutos y 40 segundos para escucharte un plan energético. Ahora, me parece muy sencillo que cualquiera de nosotros consumamos un video de 15 segundos donde le vemos al presidente vestido de la Bella y la Bestia, incluso para criticarle. ¿Me explico? Porque Sí. se está insertando en un momento coyuntural. Y te está contando que es un buen papá, cuando hay toda una polémica sobre su paternidad, cuando estamos el día de que supuestamente se celebra Halloween, y además la clase política está debatiendo si es el día de Halloween es el día, o es el día del escudo. Nos puso a hablar a los antis, a los pro, a los analistas, a los periodistas, pero además tenemos que entender, Alondra, que no toda la sociedad ecuatoriana está ocupada hablando de política. Hay un gran grueso de la sociedad ecuatoriana que busca válvulas de escape a los problemas del día a día y que encontró en Halloween un buen pretexto para relajarse y que en ese buscar contenidos, entre comillas, de Halloween, se topó con el presidente disfrazado de la bestia. Claro. Entonces, con esto lo que quiero decir es que me cuesta encontrar, digamos, en la candidatura de la Revolución Ciudadana un refrescamiento en los productos comunicacionales Sí. A mí hasta me pasó ahora. algo, Caro, perdón que te interrumpa. A mí me pasó algo justo con este video, porque hay un video en donde este 2:40, donde está vestida de negro, donde está hablando muy sobria sobre el tema de la situación. Yo tampoco lo vi completo. O sea, yo lo puse en el Pues programa, pero, a ver, yo tengo 33 años, igual ya soy millennial, no soy de los nuevos nuevos, pero digamos, no lo vi completo, pero lo puse como noticia. Después lanza otro video mucho más relajada, con mucha más luz, vestida de blanco, sentada incluso más relajada, con las piernas abiertas, apoyada, 1:30 en donde habla de la situación energética. Ese lo vi. Porque además incluso en la imagen, en la luz que entraba, en cómo se veía ella, también atraía. Pero es como que siento que va así. Por un lado, a veces... Lo que yo siempre digo, ¿no? Probablemente a la gente que nos está viendo no les guste, pero siento que está siempre fluctuando entre la Luisa de primera vuelta de 2023 y la Luisa de segunda vuelta de 2023. Es como esa Luisa de primera vuelta que era muy seria, la gran señora, la madre de todos los ecuatorianos, que realmente no llegó a todo el mundo, y esta Luisa de segunda vuelta que se relajó y que es ella misma muy divertida, y vamos a hacer esto, y vamos a correr, y vamos a hacer lo demás. Entonces siento que ahora también estoy de acuerdo contigo y que están viendo cómo también la posicionan. Sí ha tenido también buenos momentos, pero te pregunto, ¿cómo podemos o cómo un candidato puede llegar hacerse viral en el buen sentido sin hacer el ridículo? Porque como tú me mencionas, se puso una máscara de bestia y hubo un debate. Se estuvo hablando de Daniel Noboa, pero hubo un debate de que era una bestia y ahora quedó como el gobierno de la bestia, ¿no? Entonces, pero ¿cómo pueden llegar los candidatos a hacer buen contenido o a hacer una buena estrategia comunicacional en redes que no vaya a lo ridículo, que no vaya al baile y que sí pegue? ahí yo te planteo dos cosas, ¿no? Primero, respecto de lo que tú dices de Luisa, yo creo que has tocado un punto fundamental. Todos los políticos, más allá de las formas, creo que tienen que apuntarle al fondo, y el fondo es la identidad. Sí. Creo que hay mucho desgaste y hay mucha pérdida cuando hay estas fluctuaciones hasta encontrar ¿qué les va mejor? No se trata de qué te va mejor ante la cámara, se trata de tu identidad. No es mi personaje favorito y esto puede generar mucha polémica, pero Mujica, por ejemplo, habla lento, tiene todos los años todos, pero es absolutamente seductor, Sí. absolutamente seductor.
Es decir, te está diciendo en 30 segundos algo como una profundidad que le puedes escuchar. Mis hijas, tengo una hija de 16 y otra de 18, y mis hijas quedan absolutamente, ¿qué te digo?, hipnotizadas por lo que dice Mujica. Porque finalmente es atemporal. Es decir, él te puede hablar de los sueños, de la esperanza, de la vida, del capitalismo, del progresismo, de los derechos, del aborto. Es decir, es un tipo que tiene la capacidad de hablarte de muchos temas con su propio estilo. O sea, yo me acuerdo de Mujica desde que tengo uso de razón, porque es un tipo con todos los años de encima, y es exactamente igual a Londres. Y es Sí. absolutamente seductor, ¿ya? Ya, ajá. Y a ver, yo me pregunto, ¿será que al señor le hicieron un media training? ¿Será que al señor hay que ponerle muchos focos, muchas cámaras y prepararle un guión? No. Es un político con identidad. Es un político con identidad. Y le pasa lo mismo a Correa. A ver, sí, a más de uno le pone los pelos de punta, que piensan que tiene muchos impulsos, que tiene exabruptos. Es su identidad, Alondra. Y hay otros políticos que han terminado descubriendo su identidad con el paso de los años. A mí, por ejemplo, Alondra, hoy me gusta muchísimo más la Cynthia Viteri de hoy que la Cynthia Viteri de hace 15 años. Te Y ella, cambió. en muchas entrevistas que tocan su parte personal, te termina admitiendo que termina encontrando su identidad. Su identidad hoy, que me parece que está por encima de los 50 años. Y tú le ves en su performance ante una cámara y se le ve absolutamente cómoda. Entonces, más allá de nuestras posturas políticas, ideológicas, militantes, creo que pensando en la comunicación política, los políticos tienen que encontrar esto, porque de lo contrario, ves estos cambios abruptos entre, como tú dices, la Luisa de primera vuelta vestida de negro, un poco más formal, menos sonreída, esta Wonder Woman, no sé qué, y que finalmente no cala en el electorado. Sí. Yo creo que hay mucho por hacer con una buena campaña. La RC es probablemente uno de los movimientos políticos que mejor y mayor experiencia tiene en campañas y que tiene además una estructura nacional que le permite hacer una campaña, digamos, exitosa, pero que creo que tiene que reinventarse, ¿no? Reinventarse y encontrar además algo que es, me lleva de nuevo a tu pregunta. Yo me pregunto, Alondra, ¿qué es ridículo? Es decir, si tú me preguntas a mí y estamos muy conectadas, probablemente, yo también creo que es medio ridículo bailar en TikTok. Pero si tú le preguntas a mi hija de 16 años, yo creo que a ella, si le preguntas la definición de ridículo, a ella probablemente le va a parecer ridículo una entrevista que dura más de una hora. ¿Por qué te tardas una hora en decirme algo? ¿Me explico? Porque ella está mucho más conectada con las cosas que van más rápido. Me obligó el otro día a hacer un baile que es imitarle a un gatito, ¿no? Entonces le parecía genial que yo imite lo que estaba haciendo un gatito. Tiene 16 años y me contó además que en el aula de clases, el profesor eventualmente, como para relajar la clase, les dice como vamos, vamos chicos, adelante y Sí, hagamos un TikTok. Me pareció claro. genial, ¿sabes? Y más allá de nuestras propias definiciones de qué es ridículo o no, creo que hay que entender que el nuevo electorado tiene otras formas de comunicación. Yo he visto, por ejemplo, me pareció que el último tramo que estuvo Henry Kronfle en la Asamblea Nacional, él dio un giro de Sí. 180 grados a su comunicación. Si tú me preguntas a mí, su ingreso al TikTok fue, digamos, desenfadado, ¿no? No te bailó en TikTok, pero empezó a confrontar, empezó a decirle a Claro. Daniel Noboa, basta de mentiras. Pero eran unas piezas de 15, 20 segundos que se viralizaban con mucho éxito. ¿Por qué? Porque él te estaba mostrando que, bueno, tengo más de 50 años, voy a entrar a TikTok, pero me voy a volver viral mandando unos mensajes de mucha confrontación, de Claro. mucha fuerza, porque yo no me voy a poner a bailar como tú, joven, porque él un poco le quería confrontar desde ahí, ¿no? Que es inexperto, que no sabe gobernar, todo lo que quieras. Pero yo creo que hay muchas fórmulas distintas de explotar las redes sociales y creo que tenemos que separarnos de lo que nosotros entendemos como ridículo, Alondra, porque Sí. caemos en este vicio, ¿me explico? O sea,
Yo he visto a una Luisa que, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo tengo la impresión de que le encanta bailar. O sea, Sí. tiene como que me da esa impresión. Pero creo que en algún punto de la campaña le dijeron, no, hay que mostrar esta Luisa como muy formal, como muy así. Y finalmente se debate entre la Luisa que baila y la Luisa que no baila y te confunde, ¿no? Yo creo que si algo hay que rescatar, y que creo que es el punto de partida de una buena estrategia política, es rescatar los atributos genuinos de tu candidato. Sí. Ahí tenemos éxitos que nombrar un montón, ¿no? Las campañas de Correa, las campañas que han tenido éxito en este país han partido precisamente por encontrar y por explotar los atributos genuinos que tienen los candidatos. Me parece excelente y no comento más sobre Luisa porque igual hay mucho sesgo de mi parte y no quiero evidenciarlo tanto, pero yo conozco a Luisa y es una persona muy extremadamente divertida y siempre está haciendo un chiste y siempre está o bailando o siempre está, siempre tiene ese carisma, ¿no? Pero claro, cuando la ponen en una situación como tratando de que sea digamos, la analista, solo la señora que habla, la que habla, yo detesto cuando los políticos hacen esto, claro, o sea, que hablan y Pongan se las ponen manos en así. ojiva. Sí, yo detesto porque además es una situación, como no sabes qué hacer con las manos, la pones así y en el periodismo siempre, siempre pensé que era una acción que no se debía hacer. Y yo me acuerdo que en paz descanse Tania Tinoco siempre estaba así y a mí no me gustaba. Entonces tú me ves que yo siempre hablo porque las manos también comunican. Pero cuando sale de ese papel, cuando es ella, cuando tú la ves en los videos que está surfeando, que está comiendo, que está no sé qué. También llega la gente porque se la ve muy natural, ¿no? Eso por un lado. Segundo, claro, las campañas que había con Correa, a pesar de que la campaña pudo haber sido buena, el tipo que estaba al frente era sumamente carismático, tenía una identidad y te podía sacar un video en segundos. Que lo que hablábamos con Decio Machado el otro día era que Daniel Noboa ha tratado siempre de emular a ese Rafael Correa que cuando llegaba a las sabatinas le decían, ay, ojitos, ojitos, y las mujeres se volvían locas, o el que Rafael Correa en un camión comiéndose una tarrina, o no sé, o sea, siempre ha tratado de ser el más relajado, pero a Daniel Noboa no le sale porque no es así, porque no se nota. Y otro lado, para no olvidarme, es el tema de lo de Mujica. Claro, ese es el mejor ejemplo, Caro, que para poder entender. Mujica tiene 3.500 años. Mujica tiene una actitud además muy linda sobre la vida. Y no solo cuando habla, incluso cuando lo lees. El otro día leía un reportaje que le hicieron, una entrevista que le hicieron en El País. Y él está hablando del consumismo y está hablando también de cómo el ocio y de cómo el estar tranquilos también nos lo han quitado. O sea, que el ocio es parte de la vida y de la tranquilidad. Y decía, en Uruguay hay, qué sé yo, somos un país de tantos millones de habitantes. Me voy a inventar una cifra, no sé cuántos son los habitantes de Uruguay, déjame buscarlo para no equivocarme. Uruguay, habitantes, porque es muy chistoso, ya, 3,4 millones de habitantes. Y dice, y se importan 13 millones de zapatos. Ni que fuéramos 100 pies, dice Mujica. Y a mí me daba tanta risa porque con una frase tan mínima lo que le está diciendo a la gente, coño, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos viviendo del consumismo? ¿Por qué no estamos viviendo de la vida como tal para poder disfrutarla? Entonces, son esas identidades que perduran, que mañana, ni que Dios lo quiera, pero está muy enfermo, muere Mujica, igual perdura esa identidad. Como por ejemplo el de Rafael, como si tú dices Fidel Castro, como tú dices todos estos, esta gente que ha sido muy fuerte también ha tenido identidades. Así que la clave es eso. Y nada, lo último que te pregunto en ese aspecto es también cómo ves que se vienen unas elecciones cuando la institucionalidad también está tomada, Caro, por un gobierno. TSE en contra de Topic, Topic tratando de defenderse, pero también lo que estamos viendo con Verónica Abad. Hay algunos que están ya comentando de que a Luisa hay que sacarla también de la contienda electoral. O sea, ¿va a ser transparente este tema o realmente vamos a seguir viendo estas metidas de manos dictatoriales casi en la política? A ver, a mí me preocupa lo que está pasando en el CNE. Hay toda una pugna entre los suplentes y los principales. Creo que es lamentable cómo los hechos en un país como el nuestro se superponen en la agenda mediática, ¿no?
no terminamos de analizar un tema, no terminamos de enterarnos de un tema para que al día siguiente tengamos otro titular. No quiero dejar de mencionar, Alondra, que una de las cosas que se revelan en los nefastos chats del teléfono de Villavicencio son precisamente que hubo al parecer unos hechos oscuros relacionados a las elecciones cuando Guillermo Lasso pasa a segunda vuelta y hay ahí unas aparentes conversaciones que debieran ser investigadas. Yo creo que es lamentable mirar cómo una sombra de corrupción ha estado detrás de las principales instituciones de este país. Y esto no es de ahora. Entonces, yo no podría en este momento, Alondra, contestarte de si las próximas elecciones van a ser transparentes o no. Yo creo que los hechos ahora nos indican que tenemos un aparataje estatal que está al menos alineado con el gobernante de turno. Y eso es preocupante, porque la premisa básica de la democracia es la independencia de las instituciones. Y lamentablemente creo que esto ahora mismo no está sucediendo, porque en política no hay coincidencias. Lo que ha ocurrido con Topic, lo que ha ocurrido con Abad y, digamos, esta suerte de alineación de las instituciones del Estado respecto de la voluntad del primer mandatario es al menos preocupante. Me preocupa a mí particularmente que el espacio de la oposición esté vacío. Y digo esto porque finalmente, más allá de la opinión que algunas personas podamos hacer, del malestar que la ciudadanía pueda sentir, yo creo que es necesario que exista un liderazgo, que exista una representación democrática que pueda canalizar este malestar, que pueda alzar la voz a nombre de los ciudadanos. Porque de no existir este contrapeso en la democracia, lo que nos espera en las próximas elecciones, digamos, son unos resultados que, digamos, yo no me atrevo a mencionarlos, pero, a ver, cuando la cancha está inclinada, los resultados son los que todos nos esperamos. Entonces, yo lo he venido diciendo en todos los espacios, lo uso como hashtag en mi Twitter, en mi X, a mí me preocupa el apagón moral que tiene este país. Las instituciones de control, las autoridades de control, muchos líderes de opinión y muchos periodistas guardan un silencio cómplice cuando hay unas escandalosas revelaciones que nos muestran que quienes deberían ser las autoridades más independientes, más transparentes y más sensatas han estado en un sucio contubernio con nefastos personajes que han hecho de este país una hacienda, ¿no? Entonces, lamentablemente, Alondra, yo aspiro y espero que este país, que es el país de mis hijas, que es el país de mi familia, tenga elecciones transparentes, pero es difícil pensar que los procesos se puedan dar en esas condiciones cuando vemos que estamos viviendo en un estado sometido. Así mismo es. Qué pena. Ojalá, yo también tengo la misma esperanza, así que veremos qué pasa. Caro, me ha encantado esta entrevista. No será, es la primera, pero no la última. Así que de verdad, muchísimas gracias por tus conocimientos y por adentrarnos también un poco a este análisis político. Muchísimas gracias a ti, Alondra. Un abrazo. Ahí está, señores, lo tienen. Señoras y señores, a Carolina Jaramillo con nosotros, ella comunicadora, analista también, un poco hablando de la situación. Antes de conversar un poquito más, Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados, conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Ahí lo tienen. Que el Guillo, no me estás poniendo estos banners. De seguido, así que pilas, que me acordé yo ahora que tenía que hacer la mención, porque si espero por ti, me lo dices cuando ya me estoy despidiendo. Entonces, por favor, pongamos el video para yo poder continuar. Adelante. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.
Pim, pim, pirim, pim, pim, pim. Señores, espero que hayan puesto like, espero que les haya gustado esta entrevista. A mí también me gustó muchísimo porque cada vez que tenemos un análisis podemos entender mucho más qué es lo que está en la mente de los que conocen, de los que leen libros, de los que analizan, de los que son políticos y de los que entienden mucho más porque están ahí presentes cuáles son las problemáticas internas y externas de la política ecuatoriana. Así que espero que hayan puesto like, pongan like. Voy a hacer una canción para que pongan like. Y además suscríbase y sea parte de las membresías. Eso también es importante, suscribirse y ser parte de las membresías. Este es un programa pregrabado, así que probablemente no tendremos noticias actualizadas, sino simplemente una entrevista, pero siempre tiene que estar pendiente de todas nuestras redes sociales, por si acaso ahí también hay mucha información. Mañana a las 13:30 tendremos una entrevista de análisis, pero deja el final, pues, para que vean la última, que cuesta $19.99, pues. Cualquiera la deja hasta el final, pero bueno. Mañana tenemos a las 13:30 una entrevista, como es rutina, como es costumbre, con Felipe Vega de La Cuadra, para analizar muchos detalles últimos que han pasado estas semanas. Así que no se lo pueden perder y estamos también atentos a cualquier detalle de las movilizaciones si es que ocurre también algo en estos días. Recuerde seguirnos en ingo.se y en todas las plataformas digitales. Yo soy Alondra, su servidora, Alondra Santiago. Gracias por seguirnos en nuestro canal y recuerden también que mañana, en la mañana, vamos a tener, recién pone esto, ve. Bueno, ya cuando termine el en vivo yo te digo. Mañana, en la mañana, vamos a tener el en vivo, el programa MMB. Muy maravillosos muchachos. ¿Cómo se llama? Espérate un momentito, que yo le puse un tweet por acá. Se llama Muchachos Muy Valientes. Muchachos Muy Valientes, le puse yo. Muchachos Muy Valientes, para analizar los momentos muy virales, ¿no? MMB, con Jacobo García. No se lo pueden perder tempranito en la mañana, así que ubique ingo.se y además sea parte de nuestro canal de difusión de WhatsApp para que se entere de las noticias y la programación que tenemos para ustedes. Lo único que tiene que hacer es así, pum, fotito a código QR e ingresar al canal de WhatsApp, que lo tenemos activados. Nos vemos mañana con Jacobo a las la mañanita. No sé si decir a las 8:30. Usted esté pendiente que ahí va a salir. Y después nosotros a las 13:30 con Felipe Vega de La Cuadra. Los quiero un montón. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, ya lo saben. Chao, nos vemos mañana. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.